Arrancamos 24 AM. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a la revisión de las noticias. Estamos comenzando 24 AM, a lo mejor con más sueño del habitual. Anoche muchos se quedaron hasta tarde viendo a La Roja. Ya vamos a estar hablando de eso mientras les mostramos que estamos absolutamente desplegados para llevarles a ustedes las principales informaciones. Esperamos 24 grados. Va a haber una baja leve en la temperatura. De todas maneras, un día que va a estar muy agradable. Bueno, partamos hablando de La Roja, que finalmente empató 2-2 con Colombia y consiguió su primer punto en las clasificatorias al Mundial de Qatar 2022. A minutos de que Chile consolidara su victoria, Ramadel Falcao aprovechó un rebote y anotó el empate en los descuentos. Ahora la selección se prepara para dos encuentros que van a ser cruciales en noviembre, contra Perú y contra Venezuela. Fue un empate, pero que de todas maneras dejó un sabor amargo. Pensábamos que el partido se podía ganar y ahí en los minutos finales vino este descuento. Vamos también a hablar de política, porque diputados de oposición no consiguieron los votos necesarios para continuar con la acusación constitucional en contra del exministro de Salud Jaime Mañalich. Este libelo fue rechazado finalmente por la Cámara por 71 votos a favor y 73 en contra y 7 abstenciones. Se necesitaban 78 votos a favor. Esta es la sexta acusación presentada por la oposición durante este gobierno y que fracasa en su tramitación en el Congreso. Bien, veamos cómo está Santiago a esta hora. Tenemos ahí una imagen aérea. Ya se nota que está bastante más cubierto que en días anteriores. Y eso también explica esta baja que vamos a tener en la temperatura. Leve de todas maneras, un día igual agradable, pero un poco más fresco. Y la mañana ya se nota algo más fresca también. Ya vamos a estar en un ratito más con el informe del tiempo también para su ciudad, para su región. Bien, vamos a seguir avanzando con informaciones, una de ellas bien dramática. Una mujer fue encontrada inconsciente y amarrada en un canal de regadío en la comuna de Pudahuel. La víctima tenía diversas lesiones atribuibles a terceros. Entiendo que había además una denuncia por un presunto secuestro y una presunta desgracia. Vamos a toda esta información y otras que han marcado las últimas horas junto a Fabián Collado. Fabián, buen día. Muy buenos días, Carla. Una situación trágica que afortunadamente no concluyó con un femicidio. La víctima se encuentra recuperando de sus lesiones en un recinto asistencial del sector occidente de la región metropolitana. Todo esto, este hallazgo, comienza cerca de las 6:30 de la tarde, cuando vecinos de diferentes parcelas ahí en el noviciado, la comuna de Pudahuel, se percatan de que había una especie de bulto que se movía y que justamente levanta la cabeza, y es ahí cuando ya se percatan de lo peor, que se trataba de una mujer, la cual se encontraba amarrada de sus tobillos, también de sus manos, y por lo mismo fueron a tratar de auxiliarla, además de llamar a carabineros, son los cuales corroboraron toda esta información de que había sido golpeada en diferentes partes del cuerpo y además de que estaba amordazada, había sido dejada en el lugar. Ella estaba inconsciente, claro, había alcanzado a mover su cabeza, algo que fue clave con el fin de que otras personas que se dirigían por ese sector, que es muy desolado a toda hora del día, sobre todo un domingo, cuando la mayoría de las comunas de la región metropolitana se encuentran en cuarentena. De todas maneras, fue llevada hasta un recinto asistencial y además hasta el servicio médico legal para poder realizar diversas indagaciones, diversos peritajes. Ustedes están viendo la labor que estuvo protagonizando la policía de investigaciones con el fin de poder esclarecer estos hechos. Además, tomaron en contacto con el Ministerio Público, con carabineros. Estos últimos comentaron de que la víctima, la afectada, tenía una denuncia de presunta desgracia a partir del día 12 de octubre. Todo esto debido a aparentes situaciones de convivencia, problemas con su ex pareja, según lo que denuncian los más cercanos, pero algo que tiene que ser dilucidado de todas maneras con el fin de poder esclarecer los antecedentes. De hecho, todavía no hay personas detenidas a raíz de este macabro hallazgo. Afortunadamente, ella se encuentra con vida en estos instantes, que eso es lo más importante, pero hay diferentes situaciones que se están analizando, no tan solo los golpes, haber sido amarrada, sino que también ella se encontraba semidesnuda. Por lo mismo, se sospecha de algún ataque de carácter sexual que podría haber sufrido esta joven de 23 años aproximadamente, de la cual no se han entregado mayores antecedentes, solo que provenía desde el sector norte de la región metropolitana. No hay personas detenidas y tampoco no hay
indicios exactos de cuándo fue dejada, cuántas horas alcanzó a estar en esta especie de acequia de canal de regadío que se encuentra en el sector del noviciado de la comuna de Pudahuel. De todas maneras, se han entrevistado a diferentes testigos de las parcelas aledañas con el fin de poder ver si es que algún vehículo fue trasladado a ella y para poder chequear la patente en definitiva y así poder lograr la identidad de este sujeto. Y ya el cerco se estaría cerrando, les decíamos, se habla de una expareja, se habla también de un amigo que podría haber estado involucrado en medio de esta situación. Y además de eso, lo otro que se va a tener que dilucidar, si es que eventualmente esto puede ser calificado como femicidio frustrado, lo que alza las eventuales condenas en contra de eventuales detenidos. Tenemos diversas declaraciones por parte de testigos, de vecinos del sector, cómo se dan cuenta de este hallazgo bastante fuerte, lógicamente, y también de carabineros. Pasamos a revisar esas declaraciones. Yo veo una Lola que levanta su vista, avancé, nos devolvimos, le digo a mi esposo, devuélvete, porque hay alguien ahí, es una Lola. Nos devolvimos efectivamente, estaba boca abajo, la doy vuelta y me encuentro con la sorpresa que era una Lola. Traté de hablarla, estaba inconsciente. Un poco más allá está carabinero en un choque y le digo, devuélvete, anda a buscar a carabinero. Yo me quedo con la Lola. Ahí estuve todo el rato hasta que el carabinero llegó, tratando de que tratara de reaccionar para decirme su nombre o de cuándo estaba acá. La encontró un amigo, los que están declarando. Pero bastante preocupante, o sea, deja harto que desear porque una parte que no hay luz, es un camino bastante peligroso. Aquí hay una vía muy cerca, que hay bastantes niños en la calle, entonces quedamos un poquito en shock. El día de ayer también encontraron otro cuerpo, un poquito más lejos de acá, pero con este hoy día serían dos, entonces es como algo que se está volviendo frecuente en este sector. De las 18 horas, personal de la 26 Comisaría Pudahuel se constituyó en el sector noviciado de dicha comuna, pudiendo constatar que en la ladera de un canal de regadío, se encontraba una mujer de 23 años, semidesnuda, con amarrada tanto los tobillos como su rodilla con cinta adhesiva, motivo por el cual carabineros procede de forma inmediata a prestar el auxilio y la trasladan por personal SAMU a la posta rural de dicho sector. Lo que se ha confirmado hasta estos instantes de cuando fue hallada esta mujer, esta joven ahí en la acequia que ustedes están viendo en pantalla, se encontraba con escasos signos vitales. Afortunadamente fue justo en el momento exacto donde se logró salvar la vida. Hubiese sido más tarde, probablemente estaríamos lamentando la partida de esta joven proveniente de la comuna de Lampa, como se ha especificado. De todas maneras, ella se está recuperando, no estaría con lesiones que revistieran riesgo vital, según lo que se ha podido aclarar, y va a ser fundamental las indagaciones que va a realizar la policía de investigaciones durante las próximas horas, donde ya tendría identificado al autor de esta situación tremenda y podría ser capturado durante las próximas horas. Vamos a revisar más informaciones de la jornada de las últimas horas. Nos trasladamos fuera de Santiago hacia Chillán, donde, según la denuncia de la policía uniformada, uno de los miembros de carabineros fueron atacados con machete cuando estaban dirigiéndose a su domicilio con el fin de poder chequear una denuncia por violencia intrafamiliar. ¿Todo esto en qué contexto ocurrió? Durante la tarde de ayer reciben un llamado los carabineros que estaban agrediendo a una mujer al interior del domicilio que ustedes ven en pantalla. Por lo mismo, llegan hasta este inmueble y es así cuando el presunto agresor sale e inmediatamente con un machete comienza a agredir a los efectivos policiales. Esto derivó en que los uniformados sacaran su arma de servicio y comenzaran a disparar en contra de este sujeto, el cual terminó herido a bala. Por lo anterior, la Policía de Investigaciones fue encomendada por el Ministerio Público para que realizara toda la investigación de rigor. Y acá algo que no se ha podido aclarar ni por la PDI ni tampoco por carabineros. Uno de los uniformados, el oficial que se encontraba a cargo de este operativo, terminó detenido y va a tener que responder ante la justicia durante esta jornada. Este punto no se ha aclarado por ninguna de las dos instituciones, tampoco por la Fiscalía de Chillán, pero de todas maneras esto significaría que podría tener cierta
responsabilidad de este oficial de carabineros, quizás en los disparos que percutaron en contra de este sujeto, el cual se encuentra herido a bala. Y según la información, hasta estos instantes ninguno de los carabineros habría terminado con mayores lesiones a raíz de este operativo. Entonces, algo que se tiene que aclarar, ¿por qué este carabinero terminó detenido? ¿No se respetaron los protocolos de rigor? Es una de las interrogantes entonces que se va a dilucidar durante las próximas horas. Ahí en la región del Maule. Entonces, desde ahí nos vamos hacia la región metropolitana, comuna de Vitacura. Ayer se frustró una encerrona, la cual se había logrado, en verdad, a concretar cerca de las 5 de la tarde. Ustedes están viendo las imágenes donde una banda de delincuentes fue capturada por parte de carabineros. ¿Qué contexto ocurre todo esto? Una mujer iba transitando por calles del sector oriente de la capital en su vehículo, que ustedes ven, fue interceptado. Desde ahí se bajan al menos 4 delincuentes, los cuales con armas de fuego comienzan a intimidar a la víctima, la cual he dejado a un lado, y se van a la fuga estos antisociales. La víctima, la afectada, estaba comprando en un strip center de la comuna de Vitacura. Comienza un operativo por parte de la policía uniformada de la 36ª Comisaría de Vitacura, y algunas cuadras más hacia el oriente fueron interceptados estos delincuentes. Uno de ellos fue detenido, tres se dieron a la fuga, y de todas maneras se trataría de una banda organizada en el sector oriente para poder cometer encerronas. Se está vinculando con otras que han ocurrido durante los fines de semana, posiblemente debido a que hay baja movilidad. Les decíamos en información anterior, la mayoría de las comunas de la región metropolitana están bajo cuarentena durante los días sábado y domingo, y esto lo aprovechan estas bandas delictuales con el fin de poder realizar este tipo de atracos. Vamos a realizar algunas declaraciones por parte de la policía uniformada. Dos sujetos que se movilizaban en la camioneta que tenemos a nuestra espalda, una camioneta negra, con la finalidad de sustraer el Mercedes que está atrás mío, y para lo cual usaron la intimidación, tanto verbal como física, e inclusive haciendo uso de un arma de fuego, sin lesionarla, gracias a Dios. Y situación que fue observada por carabineros que se mantenía en las inmediaciones, haciendo servicios de preventivo, iniciándose un seguimiento que finalizó aquí en Vespucio, 27, frente al 2779, con la detención de un sujeto, la incautación de un arma de fuego, y la recuperación de ambos vehículos que habrían participado, tanto el de la víctima como en el que se estaban trasladando los autores de este delito. Situación entonces preocupante de todas maneras. Afortunadamente la víctima, la afectada, no terminó con lesiones a raíz del actuar de estos delincuentes. Se recuperó un arma, como ustedes veían en las imágenes, la cual fue ocupada para poder cometer estas encerronas ahí en la comuna de Vitacura. Nos trasladamos hacia el epicentro de la región metropolitana, Plaza Baquedano, donde las diferentes... Ahora estamos viendo otra situación que ocurrió durante la jornada de ayer en la comuna de Santiago, específicamente en el Persa Bío Bío. Es en ese lugar donde Carabineros fue alertado de diversas amenazas que se estaban realizando, también armas de fuego que se veían involucradas, cuando ya la comuna de Santiago está atendiendo casi de manera normal en el Persa Bío Bío, fundamentalmente porque se encuentran bajo fase 3. Entonces, cuando se recibe esta denuncia de que habían armas, incluso sobre todo por ciudadanos extranjeros, llega la policía uniformada y se percata de que había unas riñas, estaban peleando, como ustedes ven en las imágenes de cámaras de seguridad. En ese contexto es que uno de los involucrados ingresó hasta los locales comerciales y sacó un arma de guerra, una mini Uzi. Estamos hablando entonces de una arma de grueso calibre, y es así como apuntó a los carabineros y también transeúntes, amenazándolos de muerte. Ustedes están viendo esta arma, como les decíamos, de alto poder de fuego. Posteriormente trató de escapar por los pasillos, pero de todas maneras fue detenido por parte de carabineros. Acá ojo, porque esto podría haber provocado que los uniformados se podrían haber defendido, podrían haber tratado de repeler este ataque y podrían haber disparado. Afortunadamente esta situación fue controlada de todas maneras. El sujeto que ustedes ven en pantalla, con diferentes antecedentes, robo con violencia, maltrato de obra a carabineros, violación de morada, entre otros. Vamos a revisar algunas declaraciones. Se constituyó en el Persa Bío Bío con la finalidad de verificar un procedimiento de un ciudadano colombiano quien estaba amenazando con un arma de fuego a los transeúntes. Una vez en el lugar y al percatarse de esta situación, personal logró la reducción y la incautación de un arma de fuego que se encontraba apta para el disparo.
Los antecedentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía Local Centro Norte, quienes dispondrán si este pasará a primer control de detención. Entonces, algo que no salió de las manos, es un lugar altamente concurrido, el Persa Biobío, durante los fines de semana, los pasillos que ustedes ven en imágenes, muchísimas personas que van día a día, y además de vez en cuando hay altercado entre los diferentes locatarios, situación que fue controlada durante las últimas horas a través de la detención de uno de estos sujetos. Vamos a revisar otras informaciones ahora. Sí, Plaza Baquedano, el epicentro de la región metropolitana, porque durante las manifestaciones post-estallido social el 21 de noviembre del año pasado, había sido capturado César Daniel Marín López. Ustedes lo ven en pantalla, la verdad que se generaron graves alteraciones al orden público durante el 18 de octubre en adelante, y este sujeto fue condenado. ¿Por qué? Por haber lanzado bombas molotov en contra de carabineros, además del mismo porte. Todo esto en el 21 de noviembre del 2019, entonces, y fue condenado a 3 años y 1 día. Fíjense que los C9 de Carabineros es quien estuvo realizando toda la investigación y se pudo concretar a través de las cámaras de seguridad, así acreditar ante el tribunal que César Marín López estuvo lanzando contra funcionarios policiales en la Alameda estas bombas molotov, y por lo mismo había sido detenido luego de todo un operativo que se generó, se le siguió por diferentes cuadras de la Alameda y así fue capturado. Se realizó todo el juicio y entonces durante la jornada de ayer fue condenado a 3 años y 1 día de cárcel efectiva. Además de eso, ustedes pueden apreciar que existía la distribución de estos artefactos entre diferentes grupos y posteriormente es él quien enciende y también arroja estos elementos en contra de carabineros en medio de las manifestaciones post-estallido social. Tenemos algunas declaraciones por parte del Ministerio Público y Carabineros que escuchamos. El imputado fue acusado por el delito de arrojamiento de artefacto incendiario sancionado en la Ley de Control de Armas, por la cual fue condenado a una pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, que conforme a las normas dispuestas en la Ley de Control de Armas es una pena de cumplimiento efectivo. El día de hoy se dio a conocer una sentencia que condena a 3 años y 1 día de pena efectiva a una persona de nacionalidad colombiana, que en el mes de noviembre del año pasado fue detenido por carabineros luego de una vigilancia realizada por las aeronaves remotamente tripuladas. Las imágenes que fueron captadas por estos dispositivos permiten situar a esta persona en el lanzamiento de artefactos incendiarios hacia personal de carabineros a la propiedad pública y privada. Entonces, las imágenes de cámaras de seguridad fueron contundentes en medio de esta resolución judicial, donde esta persona va a tener que cumplir 3 años de cárcel por el lanzamiento de bombas a molotov el 21 de noviembre del año 2019. Cambiamos de tema, nos vamos a otra información de las últimas horas. Nos trasladamos a la comuna de Quilicura. Una balacera que ocurrió en calle Toconao con San Luis. Ahí ustedes ven los peritajes por parte de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, quien durante esta madrugada recibió una denuncia fundamentalmente desde el Hospital San José, donde había llegado una persona, un joven de 17 años, el cual estaba fallecido pese a los esfuerzos médicos, y otro de 21 está bajo riesgo vital. Se trataría, al parecer, aparentemente, una balacera entre bandas rivales. ¿Cuál era el contexto? ¿En qué punto estaban estas 12 víctimas? Eso es lo que se desconoce. De todas maneras, la denuncia comienza desde el mismo recinto asistencial. Es así como la Policía de Investigaciones es encomendada para poder realizar los peritajes, y se puede comprobar que, lamentablemente, un joven de 17 años había terminado fallecido debido a diferentes impactos de bala. Mientras que el de 21 también fue baleado, pero se encuentra bajo riesgo vital en estos instantes, debatiéndose entre la vida y la muerte. En primera instancia habían sido trasladados hasta un SAPU del sector y posteriormente hasta el Hospital San José de la Comuna Independencia, como ustedes ven en pantalla, donde derivaron en esta situación trágica el fallecimiento de uno de ellos y también el estado de gravedad. De todas maneras, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones está investigando cuál fue el contexto real, qué es lo que sucedió, en qué posición, en qué lugar se encontraban las víctimas al momento de ser atacadas. Escuchemos algunas declaraciones.
Hoy en horas de la madrugada, la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte nos comunica el homicidio de un joven de 17 años, quien ingresó fallecido al Hospital San José. Razón por la cual procedimos a armar un equipo investigativo en compañía del Laboratorio de Criminalística, con los cuales procedimos al examen del cadáver, estableciendo que la víctima habría fallecido por un impacto balístico en la región dorsal. La víctima, si bien es cierto, ingresó en compañía de otro joven de 21 años, quien actualmente está siendo asistido en pabellón del Hospital San José. Peritajes también que se realizaron ahí en la calle Toconado de la comuna de Quilicura. Se están analizando posibles cámaras de seguridad que existan en las inmediaciones, ¿sabes? Con el fin de poder ver la dinámica de los hechos o cómo ocurrieron y poder dilucidar este caso entonces que terminó con el asesinato de un joven de 17 años y uno mayor de edad, el cual se está debatiendo entre la vida y la muerte en el Hospital San José Carla. Bien, Fabián, muchísimas gracias. Nos quedamos bien atentos también a la primera historia de esta mujer que fue encontrada en un canal de regadío para saber cuáles fueron las circunstancias. ¿Quién la agredió de esta forma? También es importante que eso se esclarezca. Nos vemos. Que tengas un buen día. A un año de la muerte de Antonia Barra, manifestaciones en todo el país exigieron justicia para la joven. Su familia pidió apurar el proyecto de ley que busca agravar las penas relacionadas a delitos sexuales y proteger así a las víctimas. ¿Tú no sabes cómo me siento? Me siento sucia. Esto no le tenía que pasar a ella. ¿Por qué? Si ella no tenía que irse, ella no quería irse. Ella no se quería morir. Mi hija se quita la vida porque no supo resolver esta impotencia, este trauma que le provocó la violación. Fue un 13 de octubre del 2019 el día en que la vida de Antonia Barra Parra se apagó. A sus 20 años se quitó la vida luego de relatar haber sido víctima de una violación tras una fiesta en Pucón. Y el trauma fue pero tan grande que la verdad es que se cerró. Ella lo empezó a encarar, la había violado y el tipo le dice que nadie le va a creer. A raíz de su acusación, otros testimonios también surgieron, todos en contra de la misma persona, Martín Pradenas, quien permanece en prisión preventiva en Valdivia, formalizado por abuso y violación, y quien en las últimas semanas sumó una nueva denuncia. Estamos hablando de un abuso sexual, ocurrió el año 2011, y en el cual se habría utilizado el mismo modus operandi que atribuimos en la audiencia formalización de la investigación respecto a los otros 5 hechos. Antonia se fue en silencio, pero su familia hoy se encarga de que su voz se escuche con fuerza. A un año de su partida, las manifestaciones no paran en busca de que su caso no quede impune. Nos dejó un legado, gracias al sacrificio que ella dio con su vida, salieron más niñas. Y también muchas mujeres se han atrevido a hablar, a denunciar. Ya nosotras decimos basta, no podemos permitir que eso suceda y no podemos permitir que la cultura de la violación se naturalice. El caso de Antonia impacta de manera profunda aquí en la región a todas las mujeres de edades similares y que nos hemos encontrado en circunstancias así. Hoy impulsan una ley por ella y para todas, una que esperan erradique la desprotección que viven las víctimas de ataques sexuales y sancione duramente a quienes los cometen, proyecto al que el gobierno decidió poner urgencia justo el día del primer aniversario de su muerte. Busca también remecer nuestro sistema judicial, la forma en que se enfrentan los casos de abuso y violencia sexual, porque claramente nuestra justicia no tiene hoy día incorporado en su ADN el tratamiento efectivo. Habrá una urgencia para este proyecto, una urgencia real, por lo que hago un llamado hoy a la Cámara de Diputados a tramitarlo lo antes posible. Hay un compromiso transversal con sacar esta ley y por supuesto que tiene todo el apoyo de nosotros como gobierno. Espero que realmente se le dé la urgencia que ellos han comprometido. De esa forma están dando señales de que tienen realmente la voluntad de aportar, de dar las bases para que la violencia contra la mujer realmente se erradique. Y redes de protección de quienes quieren estar. Un primer paso en medio del dolor y desconsuelo con el que estos padres y hermanas esperan poder ayudar a otras mujeres y así hacer justicia en nombre de Antonia.
El tiempo. Bien, ya estamos junto a Iván Torres para actualizar el pronóstico del tiempo. Baja algo la temperatura hoy día aquí en la región metropolitana. Nos va a contar más Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Sí, efectivamente baja porque estamos en presencia de un núcleo en altura que está dejando nubosidad ya en la cordillera y esperamos que estas nubes lleguen incluso acá a los valles. Hay pronóstico de algunos chubascos en cordillera el día de hoy, probablemente el sector precordillero de San José de Maipo en la tarde registre algunas precipitaciones. En general, la nubosidad está centrada acá en esta área cordillerana que corresponde a la región metropolitana y por otra parte tenemos abundantes nubes todavía acá en el borde costero, especialmente en la región de Coquimbo. Valparaíso, algunas llovinas locales y finalmente algunas precipitaciones solamente en Magallanes. Veamos de inmediato. Detalle del pronóstico para la capital, se encuentra con nubes parciales sector poniente, despejado sector oriente. De todas formas, en general va a quedar con nubes parciales, esperando una máxima de 24 grados. Detalles para todo el país. La zona norte, Arica, Iquique, esperamos nubes parciales. Antofagasta, cielo claro con 19 grados, con prueba despejada. La Serena, máxima 16, muy nubosa, solamente en la tarde algunos quiebres ocasionales. En la región de Valparaíso, Los Andes, probablemente algunos chubascos en la tarde, muy débil por lo demás. Valparaíso, parcial, nublado a parcial. Rancagua, parcial. Talca, 24 grados. Chillán, 23. Concepción, 19. Cielo transparente. En la región de la Araucanía, de los ríos y de los lagos, se espera cielo despejado en las próximas horas. Hay bancos de nubes bajas, bancos de niebla también. Esperamos que despeje. Máxima de Valdivia, 21. En Puerto Montt, 14 grados. Y Quellón, 16, un poquito más al sur. En la región de Aysén, Coyhaique, una máxima estimada en 13 grados, parcial, Chile Chico 16. En Puerto Natales, precipitaciones tienden a declinar al atardecer. También en Punta Arenas con 10 grados y Puerto William, máxima de 9, también con chubascos. Veamos detalles del pronóstico para los próximos días. Para mañana vuelve la temperatura alta, sobre 30 grados, 31, 8 y 31. El día viernes 8 y 27, el día sábado 29 grados, baja el domingo y el lunes de 26 a 24 grados, pero siempre se mantiene con cielo claro, cielo transparente, sí, el domingo y lunes las temperaturas mínimas van a estar más bajas, cerca de los 6 grados. Hoy entonces 24 grados, en general parcial, en el sector de cordillerano de San José Maipo podría en la tarde caer algunos chubascos muy débiles y eso sería todo. No hay más. Bien, pues Iván, ya, de todas maneras se mantiene rico y primaveral, tampoco es una baja tan pronunciada, así que a disfrutar. Gracias, que te vaya muy bien, nos vemos. Deportes. Bueno, todos pensábamos que se podía ganar ese partido de anoche, La Roja lo tenía, pero al final vino el descuento y no nos quedamos con esos tres puntos tan importantes. Estamos con Sergio Pinto para el análisis del partido, para saber también lo que viene. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal, Carla? Muy buenos días. Una doble fecha muy amarga para la selección chilena. Para hablar en honor a la verdad, Chile ayer, el empate está perfecto, fue un partido sumamente parejo. El partido que Chile debería haber ganado era el de Montevideo. Si no hubiese sido por el juez paraguayo, Chile tendría 4 puntos, pero ahora tiene 1. Es uno de los peores o una de las peores selecciones de la Conmebol en cuanto a puntaje en esta doble fecha. Pasamos a revisar un poco de lo que fue este partido frente a la selección de Colombia, que no fue un buen partido de la selección chilena. Tampoco fue tan desastroso, pero yo creo que Rodas se equivocó en algunas posiciones, en algunos movimientos de la selección. Mientras vemos esta primera jugada de peligro, centro de Mojica tras el cabezazo desviado de Duván Zapata, un jugador muy peligroso, hizo ver muy mal a la defensa de la selección chilena por algunos minutos. Colombia comenzó jugando mejor, pero la más clara de los primeros minutos la tuvo Chile con esa jugada de Arturo Vidal, no alcanzó a llegar Eduardo Vargas. Eduardo Vargas en un nivel muy, pero muy bajo. Y acaba de venir la apertura de la cuenta. Absolutamente solo cabecea Jefferson Lerma, el jugador del Bournemouth de la Premier League. Jugador muy, pero muy peligroso. El centro es de Estefan Medina, que luego se lesionó. Y eso le vino muy bien a Chile y cambió todo el partido en favor del equipo de Reinaldo Rueda. Le hemos repetido nuevamente el cabezazo de Lerma, que estaba absolutamente solo. No llegaba a la marca ni Paulo Díaz, ni tampoco Mauricio Islas, que andaba en labores ofensivas. Acá vemos la tarjeta amarilla de Arturo Vidal. Se enfrasca ahí con Lerma en alguna discusión. Absolutamente justificada la amarilla de Arturo Vidal. Comienza a atacar La Roja y acá se fabrica un penal. Arturo Vidal, que a simple vista no lo ve la terna arbitral, que estaba comandada por Darío Herrera, el argentino.
Esto sin VAR no se cobra o no se cobraba antes, pero claramente es penal. Acá no hay duda. Le comienzan a decir por interno a Herrera, el argentino. Vidal lo invita a que vaya a ver la jugada al monitor, al VAR, y luego lo analizan. Vamos a ver la jugada un poco más detenida. Acá se ve claramente cómo Vidal toca la pelota antes y el defensor colombiano impacta la pantorrilla de Arturo Vidal y es penal. O sea, acá hay contacto dentro del área y eso en cualquier lado del mundo es penal. Y así lo entiende Darío Herrera, el juez del partido. Y con toda la clase, este es un jugador de clase mundial. Arturo Vidal así lo define. Gol número 29 con la camiseta de la selección chilena. Igual a un grande, a Carlos Caselli, en el quinto lugar de los goleadores históricos de La Roja. Ahí está, gran definición de Arturo Vidal. Nada que hacer, el arquero Camilo Vargas de la selección colombiana. Hay algunos niveles muy bajos en la selección chilena. Sebastián Vegas no lo vemos siendo figura como lo es en México. Tal vez no es su puesto, pero debería rendir un poquito mejor. Y acá está el gol de Alexis Sánchez, que sigue aumentando su cuota goleadora con la camiseta de la selección. Gol número 45. El jueves pasado ante Uruguay había anotado el 44. Fue un gol un poco de suerte, pero la definición que tuvo Alexis Sánchez fue realmente notable. Los dos superclases que tiene la selección, tanto Vidal como Alexis, luego de los 20 minutos del primer tiempo jugaron un partidazo. El segundo tiempo de Chile fue bien bajito, se fue con la ventaja de 2-1 al descanso y el segundo tiempo no fue bueno. Vemos a Brian Cortés, que jugó de titular, se lesionó Arias. A Brian Cortés, raro, porque le pesa más la camiseta de Colo-Colo que la de la selección, porque ayer jugó un correcto partido con la camiseta de La Roja. Acá un gol anulado a la selección colombiana. Esto también, sin VAR, tal vez los jueces no lo ven. Hay un empujón a Mauricio Isla, muy leve en el área, y es falta. Vamos a ver, Mauricio Isla del 4, lo empujan ahí, cae al piso. Hay otra toma donde se ve que también, mira esta, el 4 es Mauricio Isla, lo impacta y se va al piso, y es falta. Claro, sin VAR tal vez no se cobraba esa jugada y era gol. Y acá cuando ya terminaba el partido, como decía Carla, en los descuentos, va a aparecer Radamel Falcao García, que está jugando en Turquía, no está en un nivel alto como los años anteriores, pero ingresó en el segundo tiempo y se las arregló entonces para sacar este empate, este 2-2 para la selección colombiana, que queda con 4 puntos. Vamos a ir a escuchar reacciones de Reinaldo Rueda y de Paulo Díaz tras el empate 2-2 entre Chile y Colombia. Puede ser posible que se pecó en exceso de confianza, de confiar demasiado en el equipo, en lo que sabíamos hacer, en lo que saben hacer los jugadores, y que quizás por ello se malograron esos partidos que merecíamos más por lo que había hecho el equipo en la cancha, pero que estos juegos son así, estos juegos son muy disputados, son muy intensos, muy difíciles, y ya vemos cómo casi que los dos en la reposición se nos han ido. Nos faltó un poco más de madurez al enfrentar los últimos minutos, porque nos convirtieron dos goles ya en los descuentos, y nada, hay que seguir trabajando y esperar que la próxima fecha saquemos más puntos. Y bueno, tiene que ser así, porque si no, no hay otra forma de por lo menos pelear un cupo a Qatar 2022. Próxima fecha donde Chile va a recibir a Perú y va a visitar a Venezuela. Son 6 puntos que Chile tiene que obtener. Tiene que obtener porque acá perdió 2 frente a Colombia, y hay que ser claros. En Brasil va a ir al Mundial, tiene 6 puntos. Argentina va a ir al Mundial. Uruguay va a ir al Mundial. Colombia va a ir al Mundial. Chile lo que va a tener que pelear es el quinto puesto, o el cuarto o el quinto puesto, para tratar de clasificar a Qatar 2022. Ya no es la selección de Sampaoli, ya no es la de Pizzi, que la de Sampaoli por lo menos peleaba los primeros puestos. Pero acá vamos a tener que pelear el cuarto lugar, el quinto. Hasta ahí nomás le llega, le da hasta esta selección. Es verdad que para la próxima fecha vamos a tener el retorno, por ejemplo, de Claudio Bravo, que de verdad se hizo falta en el arco de la selección chilena. No porque lo hiciera mal Gabriel Arias ni Brian Cortés, pero le da otra impronta al arco de la selección chilena Claudio Bravo. Faltó Eric Pulgar,
que de verdad también hizo falta en el medio campo. Baeza tampoco lo hizo mal, pero el toque de balón que tiene Eric Pulgar, el juego aéreo que tiene Pulgar, le hizo falta a la selección nacional. Faltó Gary Medel. Ya estoy hablando de tres jugadores. En el partido pasado faltó Mauricio Isla. Son titulares en esta selección. Y lo que hace falta también es un 9. No lo tenemos. No lo vamos a tener en los próximos años. Vamos a tener que apostar a un Felipe Mora, que está jugando bien en Estados Unidos, porque ayer Eduardo Vargas fue el más bajito. Charles Aránguiz ayer igual en un nivel muy bajo. No es que esté jugando mal, pero ayer jugó un partido bajo y la selección lo nota. Bueno, veremos qué pasa con la selección chilena en la próxima fecha, donde, les repito, Perú acá y Venezuela de visita. Chile tiene que obtener los 6 puntos. Y ahí se vuelve a meter en la pelea nuevamente. Esta es una lucha muy, pero muy larga. Solamente se han jugado 2 encuentros. Pero, claro, da pena el punto que tiene la selección nacional, teniendo en cuenta lo que pasó en Montevideo, donde Chile debería haber ganado y tendría 4 puntos. Lo de ayer fue justo. Fue un partido muy parejo, de fuerzas parejas, donde Chile y Colombia repartieron puntos y está bien. Duele que fue en el último minuto, claramente, lo que le pasó a la selección chilena. Vamos a ver otros partidos, si les parece, de esta fecha que estuvo muy entretenida. Partamos por Argentina-Bolivia, que el cuadro de Scaloni visitó la altura de La Paz. Era un partido sumamente complicado a las 5 de la tarde. Sabemos que falta el aire ahora ya en la ciudad de La Paz. Y partía ganando justamente Bolivia con el gol de Marcelo Moreno Martins, jugador de Cruzeiro. Buen cabezazo batido Franco Armani, el arquero de River Plate. Pero lo iba a dar vuelta a Argentina. Hace más de 15 años que no ganaba en La Paz. Pero miren cómo sale, intenta salir jugándose defensa de Bolivia. Mal despeje José María Carrasco. Y es el compañero de Sánchez y Vidal en el Inter, Lautaro Martínez, que aprovecha esa jugada. Y 1-1 iba el encuentro. Ya nos vamos a segundo tiempo. Y el jugador de la Lazio, el Tucu, Joaquín Correa, le da la victoria 2-1. Cuarto triunfo de Argentina en la altura de La Paz en 11 partidos por clasificatorias. Además tiene 5 derrotas y 2 empates. Hay uno muy recordado, el 6-1, que se comió la selección argentina dirigida por Diego Armando Maradona hace ya más de 10 años. Termina nomás, ahí vemos a Diego Haro, el árbitro peruano. Lo celebra así el banco de la selección argentina, comandado por supuesto por Lionel Messi. Otros partidos, acá lo vemos, Wilmar Roldán, el colombiano que dirigió a Ecuador con Uruguay. Uruguay el otro día nos ganó y miren, es que Ecuador de local es muy, pero muy complicado. Tiene jugadores jóvenes muy rápidos. Ojo con Ecuador, que se va a meter también en la discusión. Hay un equipo que se llama Independiente del Valle que tiene unos jugadores extraordinarios y muchos de ellos están en la selección. Moisés Caicedo anotaba el 1-0. Michael Estrada a los 49, el 2-0. Nada que hacer ahí el portero Martín Campaña de Uruguay. Vemos otro tanto de Ecuador. Michael Estrada nuevamente. Ahí lo vemos, el 11 de Ecuador. Y mira cómo juegan, la altura de Quito. Se jugó en el Rodrigo Paz, la Casa Blanca de Quito. Gran jugada para la definición. Y nuevamente Estrada con el 3-0. Y miren esta definición también. Uruguay, un equipo absolutamente desconocido. Gonzalo Plata, jugador del Sporting de Lisboa. Como les digo, ojo con Ecuador, que de local siempre ganan casi todos sus partidos. Ahí estaba 4-0 y ya le ganaba a esa altura. Luego vino 2 penales para Uruguay. Luis Suárez convierte el 4-1. Y el 4-2 también Luis Suárez con esta definición. Cuando ya terminaba el partido, en todo caso. Clara y rotunda victoria de Ecuador frente a Uruguay. Luis Suárez, que suma 3 goles en estas 2 fechas. Vamos al partido entre Venezuela y Paraguay. Va a ser victoria para el visitante. Siempre le viene mal a Chile las victorias de visitante. Venezuela ha mostrado un nivel bajísimo en estas 2 primeras fechas. Ahí está la victoria del equipo de El Toto Berizzo. Gastón Jiménez anota el único tanto del partido para el cuadro paraguayo. Y miren esta jugada. Cuando ya era la última jugada, hay penal, falta de Gustavo Gómez sobre Rolf Frezger. Miren el árbitro.
Andrés Rojas de Colombia y lo ataja muy bien Anthony Silva. Se lo pierde Yángel Herrera. Le da la victoria a Colombia. Termina este partidazo entre Alemania y Suiza. Vamos a revisar por último Ucrania-España con un resultado sorpresivo. Ahí vemos cómo cantan el himno los españoles, los ucranianos, dirigidos por Andriy Shevchenko. ¿Se acuerdan de él? Qué goleador que era. Ahí está el único tanto del partido. Víctor Sigankov del Dinamo de Kiev a los 31 del segundo tiempo. Miren, vamos a ver repetida la jugada. Equipo español dirigido por Luis Enrique. Y ahí está la definición. Un poco adelantado David De Gea, el criticado arquero de la selección española. Bueno, Carla, un poco de amargura, nos despedimos de este bloque. Pero bueno, a tener fe que la próxima fecha, que es en noviembre, donde Chile juega con Perú acá y Venezuela de visita, se obtenga los 6 puntos que debería ser así. Ojalá, ya pues, no arrancamos como nos hubiese gustado, pero queda harto todavía. Gracias, Sergio. Que estés bien. Que te vaya bien, buen día. Vamos a otras informaciones. El conserje de un edificio fue víctima de una brutal agresión por parte de un residente. El hombre lo apuñaló luego de que el trabajador le solicitara el uso de mascarilla. A raíz de este caso, nos preguntamos, ¿cuáles son las facultades que tienen los conserjes en este contexto? ¿Qué está pasando en algunas comunidades que pueden tener estos vecinos problemáticos? Vamos con Andrea Pino, que nos va a contar más detalles. Hola, Andrea. ¿Cómo están? Buenos días. Afortunadamente el conserje hoy se encuentra en buenas condiciones con licencia médica, pero ayer le contaba a nuestro compañero de labores, Rodrigo Cid, que si no hubiese sido por la intervención de un residente de ese edificio, probablemente estaría muerto. Se trata de una agresión grave que vivió este conserje y todo por pedirle a este residente que usara la mascarilla en los espacios comunes. Estamos junto a Víctor Damele, secretario nacional del Colegio de Gestión de Administración Inmobiliaria de Chile, para abordar precisamente este tema. ¿Qué facultades tienen los conserjes? ¿Qué pueden exigir? ¿Y quiénes designan, en definitiva, esas facultades o quiénes asignan esas facultades? Andrea, si me permites, antes de responderte, quisiera hacer dos alcances. El primero es que el Colegio de Gestión y Administración de Chile solidariza con Orlando de la manera más amplia y condena enfáticamente este tipo de actos. Y a modo personal, quisiera señalar la sorpresa que tengo cuando un juez de garantía decreta una orden de no acercarse a un delincuente que agredió a un conserje cuando ambos cohabitan en el mismo lugar, uno en calidad de conserje y el otro en calidad de residente. La pregunta, ¿de esa manera están protegiendo a las víctimas? Me resulta realmente atroz esa decisión. Respecto a tu pregunta, sí, existen facultades. Los conserjes se rigen por un reglamento interno que tienen las comunidades. Adicional a ello, hace un tiempo atrás se generó la circular 50-60 con respecto a las facultades que tienen los conserjes, principalmente los que están asociados a los cursos de CIES, a exigir documentación de salvoconducto de las visitas a los edificios. Pero no olvidemos que el tema del uso de la mascarilla es una disposición legal de la autoridad sanitaria. Por ende, lo que hizo el conserje fue prever la salud no solamente del delincuente agresor, sino que también de la comunidad. Entonces, en ese escenario, yo me consulto, ¿y la autoridad sanitaria participará también de este hecho al detectarse y al demostrarse públicamente que esta agresión fue porque ese sujeto no andaba cumpliendo con una disposición sanitaria? Esa es una pregunta que me gustaría que la autoridad sanitaria también se manifestara. Tomando en cuenta esta decisión de la justicia respecto de la orden de no acercarse, ¿qué medidas pueden adoptar como comunidad para proteger en definitiva al conserje que es la víctima en toda esta situación? O sea, primero que todo, no olvidemos que los conserjes son funcionarios de las comunidades. Son contratados por la comunidad, por un RUT jurídico. Por ende, es un trabajador y existe un representante legal de esa comunidad que generalmente es el administrador. Pero también la comunidad puede hacerse partícipe, adicional a que él como funcionario y como persona natural puede hacer las acciones legales en proteger y defender a este trabajador. Normalmente las comunidades, y ojalá todas, estuviesen asociadas a las distintas mutuales de seguridad, que les permitiría, ¿cierto?, cubrir las necesidades de esta agresión, que sí puede ser considerada como parte de un accidente de trabajo,
porque fue agredido en su puesto de trabajo. ¿Esas decisiones de la comunidad, estar adherida a un seguro, por ejemplo, qué protección tienen los conserjes en esta materia? A ver, los que están cumpliendo con las disposiciones del curso de S10 sí tienen que tener un seguro de vida, ¿ya? Eso, así lo establece la disposición. Pero adicionalmente, los administradores tenemos la facultad, ¿cierto? No se olviden que los administradores somos generalmente los representantes legales de la comunidad, tenemos la facultad de asociar al personal, a las mutuales, como a las distintas cajas que hay en este minuto como el caso de los Andes, etcétera, asociarlos a esas cajas. Por lo tanto, existen los mecanismos de protección de la salud de los conserjes. ¿Quién vela, en definitiva, por la seguridad de estos trabajadores? ¿La comunidad o el administrador? Primero que todo, el administrador, por ser el representante legal, ¿cierto? Es la función que tiene, y obviamente el comité de administración, que son los entes que rigen estas comunidades. Víctor, hemos visto casos de personas, de comunidades que no respetan la normativa interna. Por ejemplo, algunos han hecho uso de espacios comunes, de los estacionamientos, en un caso, para jugar fútbol, jugar a la pelota. ¿Qué se puede hacer en esos casos cuando hay residentes que infringen permanentemente la norma o no se apegan a ella? A ver, tenemos que diferenciar la situación en que se encuentra cada comunidad de acuerdo a su sector. No te olvides que pasamos de la cuarentena, del confinamiento total, a fase 2, ¿cierto?, o fase 3. Indudablemente que fase 2 tiene una restricción que es de lunes a viernes, ¿cierto? Tiene un desplazamiento normal, manteniendo las condiciones de la distancia social, ¿cierto? Y los fines de semana son cuarentena. Por lo tanto, los espacios comunes no pueden ser usados. Cuando estaba la cuarentena total, no pueden usarse los espacios comunes porque hay un confinamiento. Y esos son espacios que tienen derecho todo el mundo y, por ende, uno como administrador tiene que velar por la protección y salubridad de las personas. El artículo 32 de la Ley de Copropiedad nos faculta de tomar las medidas junto con el Comité de Administración cuando se arriesga tanto la seguridad como la salubridad de las personas. Y eso se convierte en una multa. Así es. Bien. Así es. Víctor Damele, Secretario Nacional del Colegio de Gestión de Administración Inmobiliaria de Chile, muchísimas gracias por la entrevista y el tiempo para poder abordar este tema grave que ha ocurrido particularmente en Santiago Centro, pero cuando sabemos que siempre hay tensión en las comunidades, siempre puede haber un intercambio, cuando son comunidades además grandes, importantes, así que es importante conocer cuáles son las facultades de estos trabajadores, de los conserjes, que son la primera línea al final de cada edificio, de cada comunidad, deben estar protegidos y el primer deber es del administrador, pero también de la comunidad para protegerlos. Absolutamente, y esto pasa también por el respeto del trabajo del otro, por ponerse en el lugar del otro y por supuesto por no tener estos niveles de agresividad y terminar con un hecho gravísimo realmente como el que le ocurrió a este conserje. Gracias al entrevistado, Andrea, gracias a ti también y que tengan ambos un buen día. Nos vemos. Bueno, sin duda han sido tiempos difíciles para todo el rubro gastronómico debido al estallido social primero y luego a la pandemia. Por eso los locatarios que están cerca de Plaza Baquedano están preocupados por las nuevas manifestaciones que se han registrado en los últimos días y el efecto que esto pueda tener para su actividad. Vamos con Dani Linares, que nos va a contar más qué están haciendo para enfrentar esto. Han tenido incluso algunos que cerrar cuando se producen las manifestaciones, lo que daña nuevamente su caja que ha estado tan afectada. Dani, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Carla? Claro, mucha incertidumbre de todos esos los barrios gastronómicos importantes, como es Bellavista, Las Tarres, también el sector del Parque Forestal, que se han visto toda esta situación. Vamos a conversar de aquello junto a Máximo Picayo, representante de Achiga, rubro gastronómico que representa, ¿cierto?, a estos restaurantes, estas empresas. Y cuéntenos usted mismo, ¿cómo lo están viendo estos días donde se ha generado nuevamente un espacio de incertidumbre en todas las personas que han abierto? Bueno, esto ha sido como un balde de agua fría para el sector gastronómico. Veníamos de muchos meses cerrados por la pandemia. Muchos locales, los de ese sector, van a cumplir un año en que básicamente no han podido trabajar. Muchos de ellos se han tenido que achicar, han despedido personal, hay negocios que no han vuelto a abrir. Y entonces cuando se pasa, sobre todo en la comuna de Santiago, a fase 3, a los dos o tres días, empiezan nuevamente las manifestaciones. Y yo creo que la incertidumbre que existe hoy día en esos locales es grandísima, porque ya no solo hay que luchar contra la pandemia, sino que también luchar contra todo el tema de inseguridad que existe en el sector.
Máximo, fueron 5 o 6 meses cerrados de esos restaurantes en particular. Hoy vuelven a abrir de forma parcial. Hay un porcentaje que es lo que permite, ¿cierto?, este nivel de desconfinamiento, el paso 3 en el que están. ¿Eso es sustentable para estas empresas? Sumándole también lo que ocurre con los desórdenes, que muchas veces les quitas horas de trabajo también. Por supuesto que no. Nosotros en una fase 3 como para ir paulatinamente abriendo. Ya sabemos que hoy día sale en la prensa una que ya están como para pasar a fase 4. También decir que vemos en Santiago da una falsa sensación de que estamos volviendo a la normalidad, porque la gran mayoría del país sigue en fase 1 o fase 2. Los restaurantes de todo el país siguen cerrados. Yo diría que hoy día no llegamos al 10% de negocios que están abiertos, por lo tanto, de los 300.000 trabajadores que participan de esta industria, la gran mayoría sigue todavía con la incertidumbre. Hay locales que van a cumplir 7 meses cerrados, empiezan a pagar los créditos FOGAPE ahora. Hacemos un llamado al gobierno a revisar esta situación. Se nos dieron unos créditos FOGAPE que eran justamente para poder echar a andar los negocios de trabajo, pero un negocio no funciona solo con capital de trabajo, necesita tener la autorización para poder operar, y eso hoy día no existe. Máximo, este nivel de incertidumbre de que a veces se puede abrir, a veces no, con un porcentaje menor, ¿genera espacio para que los restaurantes vayan recuperando a sus trabajadores desde el seguro de cesantía? ¿Se ha dado esa posibilidad o todavía la gran mayoría todavía está suspendida de sus funciones? Bueno, la gran mayoría sigue suspendida. Evidentemente que ir un paso adelante y un paso atrás es la peor de las políticas. En el tema del turismo, por ejemplo, se había permitido la movilidad interregional y viene un fin de semana largo, se cierran todos los negocios, los hoteles. Habían hoteles que estaban con reservas y tuvieron que devolver esas reservas. Por lo tanto, es muy difícil en ese escenario poder empezar a programar, traer a los trabajadores de vuelta. Valoramos la iniciativa del gobierno de generar un incentivo, digamos, subsidios a la contratación y subsidios a la reincorporación de los trabajadores, pero si no nos dejan trabajar, esos subsidios no sirven de nada. ¿Cómo se puede proyectar aquello de poder dar esa posibilidad, más estabilidad, de alguna manera que estos retrocesos que tiene el plan de desconfinamiento no sean tan abruptos, decir, de no pasar del paso 4 al paso 2, que significa el cierre completo? ¿Qué han visto ustedes de posibilidades para dar un horizonte, ¿no?, de proyección de trabajo? Bueno, lo primero es que yo creo que ya debiéramos despejar que los restaurantes son lugares de contagio. Hemos visto que los restaurantes son los únicos lugares en que se cumplen protocolos de distanciamiento, uso de mascarillas, sanitización, una serie de cosas. Hoy día la gente se junta en las casas. Sabemos que los confinamientos largos han demostrado que no sirven. Entonces, no podemos seguir insistiendo en esta política de estar confinando a la población. La población está en las casas. En las casas hay una sensación de seguridad porque se supone que se está juntando con personas conocidas. Y hoy día yo diría que la circulación del virus está en esos escenarios, no en los restaurantes. Entonces, lo que necesitamos es que cuando a los restaurantes se les permita abrir, bueno, se les controle que cumplan con los protocolos. Hasta aquí hemos visto que eso ha funcionado. Y yo creo que sabemos que este virus va a estar por mucho tiempo y debemos aprender a convivir con él. No podemos seguir con los negocios cerrados 7, 8, 9 o 10 meses. Van a quebrar todos. No hay ninguna posibilidad de que alguien subsista. Y además ahora tienen que empezar a pagar créditos que se les dieron justamente para poder operar y no se les dejó operar. Volviéndolo a lo que ocurre en el centro de Santiago, Máximo, esos barrios, el Bellavista, el Las Tarrias, también el Forestal, ¿están en esa condición de cerrar, de quebrar quizás muchos de ellos? Por supuesto que si la violencia se vuelve a instalar como la vimos el año pasado, yo creo que no hay ninguna posibilidad de que esos negocios subsistan. Hay muchos que están buscando la posibilidad de cambiarse de ese lugar. Hay otros que, aunque la quisieran hacer, no tienen esa posibilidad de cambiarse. Cambiar un restaurante de una comuna a otra, de una ubicación a otra, requiere de mucha inversión. Las patentes de alcohol, por ejemplo, no son trasladables de una comuna a otra, las resoluciones sanitarias, la inversión que hay que hacer, y por lo tanto vamos a ver si la violencia se sigue imponiendo en ese lugar o en otros. Bueno, vamos a ver muchos empleos que se van a perder, muchos negocios emblemáticos que son parte de la historia y de la cultura gastronómica de nuestro país que no van a poder sobrevivir. Máximo, muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros, con una realidad. Los restaurantes del sector del centro de Santiago y a nivel nacional, por cierto, producto de todo lo que significaba la pandemia, esta incertidumbre si van a poder abrir o no y cuánto tiempo finalmente van a poder estar abiertos y que eso les permita realizar algún grado de inversión, de recuperar también sus trabajadores, que han estado suspendidos sus funciones, pero con un grado de estabilidad también para permitir eso en el futuro. Así es. Muchísimas gracias, Daniel. Entrevistado a ti también. Vamos a quedarnos atentos a cuál es la situación, sobre todo ahí en el centro de Santiago, en el entorno de la Plaza Baquedano. Nos vemos. Ahora. Vamos a
esto que está en desarrollo, está hablando a esta hora el ministro del Interior, porque hay 56 ciudadanos migrantes que van a ser expulsados del país durante esta jornada. Vamos a revisar lo que está diciendo el secretario de Estado. Y que por lo tanto ese debate que haremos en la comisión primero y después en la sala, creo que va a acreditar que he actuado frente a la ley. Y es muy importante, particularmente para un ministro del Interior, demostrar eso, porque una de las funciones del Ministerio del Interior es el orden público. Y por lo tanto, el orden público tiene dos elementos que a mi juicio son esenciales. Uno, la condena a la violencia, y yo llamo a todas las fuerzas políticas a condenar a la violencia. Y segundo, el respaldo a quienes combaten a la violencia, quienes enfrentan a los delincuentes, quienes enfrentan a los violentistas, que son las policías. Y por lo tanto, esa dualidad a mi juicio es esencial. Quienes buscan, a través de acusaciones constitucionales o a través de otros mecanismos, debilitar esa acción del Estado, creo que en el debate político lo vamos a dejar absolutamente claro, y estamos frente a esta acusación constitucional, reitero, como una oportunidad para esclarecer la postura del gobierno y mi actuación. Ministro, buenos días. Preguntarle por la decisión de los generales de Carabineros de acudir a la Corte, los generales sumariados, y este argumento de que el Contralor ha sido actuado de manera ilegal. Cuando hay un procedimiento como el que se ha iniciado, el ordenamiento jurídico chileno establece la posibilidad de establecer recursos. Yo no voy a opinar sobre eso, sino que digo que las instituciones están caminando, los mecanismos y los procedimientos se están cumpliendo, y en definitiva será ya sea el Contralor General de la República o la justicia la que determinará. Pero vuelvo a insistir, nosotros creemos que el actual alto mando de Carabineros ha tenido que enfrentar una situación inusitada de violencia, que al igual que todas las instituciones de la República no estábamos preparados para enfrentar, y por lo tanto se ha hecho una labor muy encomiable sobre ese tema. Pero todo va a tener que ser resuelto por los canales correspondientes. Ministro, buenos días. Preguntar también respecto de lo que se viene en la próxima fecha, 18 de octubre, una fecha importante, preocupante también. Se está anunciado aparentemente que el presidente de la República va a hacer algún discurso respecto de un balance, se va a tocar el tema de derechos humanos. ¿Hay algún avance de aquello? Bueno, cuando el presidente de la República se dirija al país, vamos a conocer todos sus planteamientos. No me corresponde a mí anticipar. El presidente de la República está siempre muy atento a todos y cada uno de estos acontecimientos, y no hay duda que el 18 de octubre, que es una fecha que compleja, una fecha difícil y una fecha que esperamos este año no se reditúe la violencia con que vivió el país hace cerca de un año. Las manifestaciones pacíficas en Chile están absolutamente permitidas, las manifestaciones pacíficas son absolutamente legítimas, pero no nos equivocamos ni un segundo en confundir al manifestante con el violento, con el violentista. Y eso es lo que tenemos que enfrentar con mucha decisión, porque el violentista destruye, el violentista y el violento le hace daño al país y genera profundo dolor e incertidumbre, como todos hemos sido testigos. Bien, ahí estamos escuchando entonces al ministro del Interior, Víctor Pérez, que se está refiriendo a varios temas, a la acusación constitucional que empieza a tomar forma en su contra en el Congreso. Ya ayer se sorteó la comisión ad hoc que va a tener que generar un informe para que luego sea votado en sala. Está hablando también de la distinción entre las manifestaciones pacíficas y la violencia. Ha hecho ahí nuevamente hincapié en el trabajo que ha hecho Carabineros y le ha dado su respaldo. Y bueno, todo esto en el contexto que les decíamos, hay 56 inmigrantes que van a ser expulsados. Tenían antecedentes por tráfico de drogas o bien por ingreso ilegal. Con esta información nos vamos a ir a la pausa, pero cuando son las 8 de la mañana en punto, le vamos a poner música y energía también esta mañana. Estamos escuchando a Iron Maiden, que hace un año, cuando era todo tan distinto en Chile y en el mundo, estaba justamente de vuelta en nuestro país. El grupo volvía con dos shows agendados en el Movistar Arena y en el Estadio Nacional. Las entradas se habían agotado rápidamente y bueno, era ya la novena vez que los fanáticos del heavy metal se encontraban con esta banda en nuestro país. Una banda que además ha tenido un vínculo bien especial con Chile y ha estado siempre en permanente contacto. Estamos escuchando entonces a Iron Maiden con The Trooper. It was a teenage wedding and the old folks wished
8:07 y este es un clásico del cine, un día como hoy. 14 de octubre de 1994 se estrenó esta película, Pulp Fiction, de Quentin Tarantino, uno de los íconos del cine postmoderno, un film que ya cumple 26 años y que contó con un tremendo elenco. Figuras como John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson, Bruce Willis. Y bueno, aquí estamos viendo este twist inolvidable, icónico de Uma Thurman y John Travolta. Tremenda película, además. Vamos a otros temas, uno que preocupa, porque la compañía estadounidense Johnson & Johnson detuvo los ensayos de su vacuna contra el COVID-19 debido a una enfermedad inexplicable, así se reportó de uno de los participantes, de uno de los voluntarios. ¿Qué significa esto para el desarrollo de esta búsqueda de una cura contra el coronavirus? Queremos conversar de este tema con Flavio Salazar, él es director alterno del Instituto Milenio de Inmunología y vicerrector de investigación de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Flavio, y muy buenos días. Buenos días, Carla. Buenos días a todos. ¿Este es realmente un traspié o es algo normal en el marco de los ensayos clínicos que se hace de una vacuna en fase 3? Bueno, depende cómo uno lo mire. O sea, en general es esperable que cuando uno inicia un camino, ¿no es cierto?, que es nuevo, se encuentre con diferentes, digamos, barreras que hay que sortear. Y en este caso, cuando es algo totalmente nuevo, no era esperable que pudiese pasar. Pero claro, de todas formas, esto siempre genera retraso porque tienen que parar los estudios en todos los países para poder evaluar en forma, digamos, profunda si es que esto es un efecto, digamos, anecdótico que pasa en una sola persona por condiciones especiales o es un tema más sistémico de la formulación de la vacuna. Entonces siempre eso genera un cierto retraso, pero está dentro de lo que significa la investigación científica, aunque sea en estudios clínicos fase 3. Ya, lo que a mí me llama la atención es que lo que se reporta es bien amplio y poco detallado, porque se dice que la persona que tuvo este problema tiene un padecimiento o una enfermedad inexplicable. Yo me pregunto, ¿cuánto afecta eso, por ejemplo, a los voluntarios que habían querido adherir a este programa? Acá en Chile, además, esta vacuna se va a aprobar. Estamos en una fase de preparación también para esos ensayos. ¿Podría afectar gente que se asuste con algo así? Bueno, lo primero es que existen ciertos códigos de confidencialidad, ¿no es cierto?, que hacen de que los individuos que están participando voluntarios, los estudios también son personas y tienen una historia clínica y tienen sus propios derechos, por lo tanto no siempre se puede anunciar ampliamente qué tipo de padecimientos puede tener, puede ser cosa muy personal. Yeah. Por lo tanto eso es entendible, ¿me entiendes? O sea, no significa ni más grave ni menos grave, sino que por ahora no se quiere exponer, ¿no es cierto?, el problema que se haya tenido. Ahora, claro, siempre estos elementos, ¿no es cierto?, nos ponen en cuestión respecto a que es un producto nuevo que se está investigando, que todavía no está disponible para todas las personas por el mismo hecho de que todavía no están todas las condiciones de seguridad que implique que las personas puedan ir así totalmente confiadas a hacerlo. Por eso se hacen estos estudios clínicos. Ahora, el efecto en Chile yo creo que es menor, porque Chile tiene una cultura de la vacuna que está bien arraigada en la población. Nosotros, desde niños, a todos nosotros siempre nos han vacunado en los colegios, las mamás siempre se preocupan de tener las vacunas de los niños. No hay un tema muy traumático respecto a las vacunas. Y yo creo que eso que puede afectar a algunas personas, creo que va a ser menor. Yo creo que esto es parte de la investigación y no creo que afecten demasiado, a no ser que en un momento determinado se compruebe que la vacuna genera un efecto adverso en una proporción importante de los voluntarios. Entonces eso significaría que la vacuna no se puede seguir investigando y eso sería un traspié y un fracaso grande. Pero no estamos en esa situación, sí, creo que estamos todavía en una situación puntual. Qué bueno este punto. En el fondo, cuando un laboratorio dice, no, en realidad esta vacuna no es segura, está afectando a cuántas personas, en qué proporción, cuando es un hecho aislado como este, todavía no se puede plantear esa hipótesis, digamos.
No, no se puede, porque no se puede ni siquiera todavía comprobar que el problema que exista, o sea, el problema de salud que se le haya producido a un individuo, se deba a la vacuna. Porque puede ser que yo me vacuno y después me resfrío, o me vacuno y después me pasa algo y tengo otra enfermedad. Entonces, por eso paran, para investigar bien, establecer bien si es que existe una conexión entre la vacuna y los efectos adversos reportados, y si no es así, se continúa, y si es así, se investiga, en el sentido de que si es por solamente características de ese individuo o es un tema ya más sistémico. Si es sistémico, entonces el problema es mayor, pero no estamos todavía en esa situación. Flavio, en el caso de la vacuna de Oxford también hubo problemas y se reportó en dos casos algún tipo de afectación neurológica, pero entiendo que ahí también se estudió y esos ensayos se retomaron, salvo en Estados Unidos, que no sé por qué es así, pero en el fondo aquí podría pasar lo mismo, que esto se interrumpa, se analice y se retomen los ensayos en el mundo. Bueno, lo más probable es que se retomen los ensayos. Yo creo que eso va a pasar, porque es muy difícil que por un caso puntual se tome. Sería lo mismo que tomar 10 casos positivos, o sea, digamos 10 casos que funcionen bien y decir que la vacuna funciona. O sea, si hay un caso que no funciona bien y decir que la vacuna no funciona, tampoco me parece sensato. Yeah. Pero claro, los organismos reguladores son los que establecen cuándo se retoman o no se retoman los estudios. En estos casos, generalmente la misma empresa ha parado, los mismos científicos que están involucrados han parado el ensayo para poder entenderlo mejor. Pero son esos expertos que son independientes generalmente del mismo ensayo los que en algún momento determinado, cuando se sientan seguros de que la situación está explicada o controlada, entonces van a retomar los ensayos. Yo creo que eso obviamente afecta a Chile. Cuando se paran los ensayos a nivel mundial, yo creo que también se paran acá y cuando se retomen se van a retomar. Pero siempre el que tiene la última palabra de esto es el Instituto de Salud Pública, que el ICP, que es el que autoriza estos estudios en Chile. Ya, o sea, no es para perder la esperanza. Recordemos además que hay otro estudio en Chile que va a estar bajo el alero de la Universidad Católica, que no ha tenido problemas hasta ahora, el de Sinovac. Así que ahí también hay otra vacuna en camino que se está tratando de desarrollar para poder curar o al menos controlar el COVID. Flavio Salazar, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Que tengas un muy buen día. Ya, muchas gracias a ti. Nos vemos. Internacional. Bien, vamos a ver qué está pasando en materia internacional, con los ojos muy puestos también en Estados Unidos, en la recta final de cara a las elecciones. Ya estamos con Anuar Farrán, que nos va a ampliar. ¿Cómo estás, Anuar? Buenos días. ¿Cómo estás, Carla? Muy buenos días, un placer saludarte. ¿Viste los pasos de baile que se pegó Donald Trump en el aeropuerto? Sí, también vi algunas críticas. Decían, con esta cantidad de muertos y con esta afectación por coronavirus, no sabemos si los tiempos están para bailar. Efectivamente, bastantes críticas contra el candidato y presidente republicano. Esto básicamente por la cantidad de muertos, bueno, que ha dejado esta pandemia allá en los Estados Unidos. Más de 10 millones de estadounidenses ya emitieron su voto por correo y hasta ahora las encuestas favorecen al demócrata Joe Biden. Ello mientras Donald Trump visitó, como decíamos, el estado de Florida en un recorrido que esta semana lo llevará también a otros estados claves en la carrera presidencial. El primer vuelo de Donald Trump después de contagiarse con coronavirus tuvo como destino el estado de Florida. Críticas a Joe Biden, al comunismo, a Cuba, Venezuela y lo que él mismo denomina la izquierda radical. Trump dijo que se sentía fantástico, tanto así que sorprendió con algunos pasos de baile que, como decíamos, han generado ciertas críticas. El presidente fue aplaudido por sus partidarios que montaron esta puesta en escena en el aeropuerto de Sanford, muy cerca de Orlando, todo esto en el estado de Florida, en el comienzo de una serie de encuentros en estados clave para sus pretensiones. Las palabras de Trump, su actitud tras el contagio y los adjetivos que utilizó en su discurso no cayeron nada de bien en el candidato demócrata, que aprovechó su visita al estado de Pensilvania para disparar también contra el presidente y candidato republicano. Más de 10 millones de estadounidenses, como les comentaba, ya votaron por correo. Es que el voto anticipado continúa su rápido avance en las elecciones norteamericanas. Los niveles de sufragio han pulverizado los récords anteriores. Todo esto con la intención de evitar aglomeraciones en un país que, bueno, cuenta con sistema de voto postal. Estados Unidos tiene un padrón electoral que llega a los 136 millones de electores. Sin embargo, en esta ocasión y debido a la pandemia, se estima que más de la mitad de los votantes lo hagan de forma anticipada y por correo, cuestión que seguramente añadirá otras complejidades a esta elección. Tenemos declaraciones de Joe Biden y también de Donald Trump. We have made America strong again. We have made America proud again.
And we will make America safe again. And we will make America great again. Thank you, Florida. Thank you very much. Thank you. America deserves a president who understands what people are going through. You're facing real challenges right now, and the last thing you need is a president who exacerbates them. More than 210,000 are dead, as was pointed out. Buena. Ahí estaban entonces estas imágenes que nos llegan desde Estados Unidos y estaremos muy atentos porque, como les comentábamos, el voto postal ya, bueno, ha registrado una gran cantidad de electores, ¿no es cierto?, que están adelantando los sufragios allá en los Estados Unidos. Bueno, y en otras informaciones, una misión ruso-estadounidense despegó esta mañana desde Kazajstán. Los astronautas partieron este miércoles a bordo del cohete ruso Soyuz rumbo a la Estación Espacial Internacional, a la que pretenden acoplarse en un tiempo récord de 3 horas. La nave se colocó con éxito en su órbita, indicó vía Twitter la agencia espacial rusa Roscosmos. El Soyuz, que transporta a los dos cosmonautas rusos y el astronauta de la NASA, despegó a las 5:45 desde el cosmódromo ruso de Baikonur, esto en Kazajstán, según las imágenes difundidas por las agencias espaciales. Los tres científicos aspiran a batir un récord al llegar a la Estación Espacial Internacional en tan solo 3 horas, frente a las 6 que se tardan habitualmente en la Estación Espacial Internacional, uno de los pocos ámbitos de cooperación que perduran entre rusos y países occidentales. Los esperan otros astronautas rusos y norteamericanos. El regreso a la Tierra está previsto para el 22 de octubre. Bueno, y pongan mucha atención con las siguientes imágenes. Una bomba británica de la Segunda Guerra Mundial explotó el martes mientras los especialistas en demolición de la Marina protegían este antiguo explosivo bajo el agua. Todo esto en el noreste, ¿no es cierto?, de Polonia. La bomba Talboy de 5.4 toneladas se encontró en septiembre de 2019 debajo de una vía fluvial que conduce al puerto de Szczecin. Esto se descubrió durante los trabajos para profundizar el paso del agua. Más de 750 personas fueron evacuadas para llevar a cabo la operación, ya que estaba ubicada en el extremo sur de un popular balneario en el mar Báltico, que, bueno, fue puerto militar en la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Los expertos en demolición de la Marina Polaca estaban tratando de neutralizarlo bajo el agua mediante una deflagración remota, lo que significa quemar sus explosivos. Sin embargo, estalló en este proceso. El portavoz de la Marina dijo que afortunadamente nadie resultó herido, ya que los operarios estaban a una distancia segura de la explosión, una explosión que por supuesto fue sentida por los residentes locales. Bueno, y miles de madrileños salieron este lunes a las calles a protestar por las nuevas medidas de confinamiento impuestas por el gobierno español en la ciudad capital a raíz del rebrote del coronavirus, mientras el Fondo Monetario Internacional pronosticó una caída en la zona euro del 8,3% para este año, con España a la cabeza, con la recesión más aguda del continente, con una baja de 12,8% de su economía. El FMI, el Fondo Monetario Internacional, consideró que el retroceso de la economía española será mayor que la que espera el gobierno, que en su última revisión previó una caída del 11,2% de su Producto Interno Bruto. En el pronóstico del FMI, detrás de España se sitúan países como Italia, Francia y Alemania. Para 2021, el Fondo Monetario Internacional prevé un repunte moderado en la zona euro de poco más de 5% de la economía. Bueno, y en otras informaciones nos vamos hasta China porque este país ordenó la realización de pruebas a los 9 millones de habitantes de la ciudad de Qingdao a raíz de un rebrote de coronavirus que interrumpió la racha de 57 días sin contagios locales en el país asiático. En un comunicado, las autoridades de la urbe señalaron que la meta debe estar cumplida este viernes, luego que más de 3 millones de personas ya fueran testeadas durante 2 días. En Qingdao
estado fueron detectados 12 nuevos contagios, 6 de ellos asintomáticos y todos están relacionados con un mismo hospital. Las autoridades sospechan que el rebrote pudo originarse en una esterilización incompleta de un equipo de tomografía computarizada. Bueno, y al menos 30 personas murieron en Vietnam, esto a raíz de las fuertes lluvias que han dejado a esa región, que han afectado a esa región del sudeste asiático. Las intensas precipitaciones han provocado severas inundaciones y deslizamientos de tierra en varias provincias del país y miles de personas han debido ser evacuadas. Una de las situaciones más trágicas se produjo en la construcción de una central hidroeléctrica en la zona central de Vietnam, donde 17 trabajadores desaparecieron bajo una luz. Las fuertes lluvias también se han extendido al vecino Camboya, donde hasta ahora se reportan 11 personas fallecidas y 2.400 familias han debido ser evacuadas. Medios locales también informaron de cortes en las principales carreteras del país y el despliegue del ejército y la policía para ayudar a evacuar, digamos, para ayudar en estas evacuaciones. Bueno, y miren y fíjense en las siguientes imágenes, porque lo que vemos en pantalla, lo que vamos a ver a continuación, es un diamante violeta rosa extremadamente raro que será rematado el próximo 11 de noviembre por una conocida casa de subasta suiza. La gema fue extraída en Rusia y lleva el nombre de un ballet de ese país, el Espíritu de la Rosa. Así se llama este ballet y también se llama este diamante, que es de 14,83 quilates. Fue cortado del cristal rosa más grande encontrado hasta ahora en Rusia y sus características lo hacen muy apreciado por los coleccionistas. Por los mismos, en la casa de subasta estiman que puede alcanzar un valor de 38 millones de dólares. Ello debido a que en los últimos años las gemas de colores han aumentado como una clase de activo en los multimillonarios del mundo. Este diamante, antes de ser rematado en Ginebra, Suiza, será exhibido en Hong Kong, Singapur y también en Taiwán. Precioso, pero 38 millones de dólares. Es un precio, pero elevadísimo. Exorbitante. Bueno. Fíjate en la siguiente información, Carla, que es muy, bueno, cómica y también, la verdad es que muy impresionante. Una cómica escena protagonizaron los ganadores del Premio Nobel de Economía, quienes además de ser colegas en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, son vecinos. Se trata de Paul Milgrom y Robert Wilson, los economistas que ganaron el galardón por su trabajo en mejorar el funcionamiento de las subastas. La Real Academia Sueca llamó a ambos, pero solo pudo contactar a Wilson por teléfono cuando le dijeron que había ganado junto a Milgrom. Fue el mismo en persona a decírselo a su casa. Wilson llamó a la puerta de Milgrom en la oscuridad de la noche y le dijo: Paul, es Bob, ganamos el premio Nobel. Un adormecido Milgrom solo pudo responder wow. Las cámaras de seguridad de la casa de Paul Milgrom capturaron este simpático momento que seguramente no olvidarán nunca estos dos economistas, Carla Zunino. Pocas veces hay un buen motivo para ir a despertar a alguien en plena noche y creo que este motivo lo ameritaba absolutamente. Qué bueno que quedó registrado, además, las porque es una historia realmente complementa ya algo tan increíble como ganarse un premio Nobel. El que además te lo comuniquen de esta forma. Increíble. Qué bueno, felicitaciones a ellos también por ese avance. Gracias, Anuar. Nos vemos en Canal 24 Horas. Nos vemos. Que te vaya. Tomamos el contacto. Vamos a volver a hablar de esta historia que todavía no está totalmente definida. Una mujer fue encontrada inconsciente y amarrada en un canal de regadío en la comuna de Pudahuel. La víctima tenía además diversas lesiones atribuibles a terceros. Vamos a retomar con Fabián Collado. A ver, Fabián, si se han conocido más detalles y es una historia súper violenta esta que se ha conocido esta mañana. Exactamente, Carla, muy buenos días nuevamente. Todo indicaría que se podría tratar de una situación de violencia intrafamiliar. Estamos hablando de que posiblemente una ex pareja de esta mujer habría agredido en diferentes partes del cuerpo a la afectada y posteriormente la habría dejado abandonada en esta acequia. Estamos hablando del sector noviciado de la comuna de Pudahuel.
pero ¿cómo queda al descubierto esta situación allá cerca de las 6:30 de la tarde en el lugar que ustedes ven en las imágenes? Justo unos vecinos del sector iban transitando por el lugar y se percatan de una especie de bulto, lo que llama la atención, ¿no? Por lo mismo, chequean esto y es ahí cuando ven que alguien levanta la cabeza y se trataba de un cuerpo humano, de una mujer, específicamente una joven de aproximadamente 23 años, la cual fue inmediatamente auxiliada. De hecho, Carabineros se llegó hasta el lugar, pudo corroborar la información y ella se encontraba amarrada de las piernas, también de los tobillos y además presentaba diversos golpes en diferentes partes del cuerpo. Estaba semi inconsciente, por lo mismo fue trasladada hasta un recinto asistencial del sector y posteriormente hasta el Instituto Médico Legal con el fin de poder realizar diversos peritajes. De hecho, las imágenes que ustedes están viendo son parte de la investigación que fue encomendada a la Policía de Investigaciones. ¿Por qué? Hay lesiones atribuibles a terceras personas. Segundo, no se descarta un posible ataque sexual. Y todo indicaría de que alguien conocido de la víctima, se podría tratar de una ex pareja, según los últimos antecedentes, habría protagonizado este horrendo caso. Estamos hablando de que se podría tratar incluso de un femicidio frustrado, algo que se está investigando y que todavía no tiene detenidos. Vamos a revisar otras informaciones. Presten mucha atención a estas imágenes de cámaras de seguridad porque corresponden a la jornada de ayer al Persa Bio Bio, el cual es altamente concurrido durante los fines de semana y sobre todo desde que Santiago salió de la fase de transición, está en fase 3 en preparación. Por lo mismo, la gente no tiene que pedir permiso para dirigirse a los recintos comerciales. Esas así como existía una pelea, la cual fue denunciada a Carabineros. Al momento de llegar al lugar se percatan de que uno de los sujetos ingresa a uno de los locales comerciales y saca desde el interior para amenazar tanto a sus, entre comillas, contrincantes y también a Carabineros una mini UCI, un arma de alto poder de fuego, un arma de guerra, con lo que amenazó a estas personas y también a los uniformados, los cuales intentaron detener este actuar. De hecho, el sujeto se da la fuga por diferentes pasillos del Persa Bio Bio. Afortunadamente no percutó disparos y tampoco fue necesario que los carabineros se repelieran el ataque disparando. Ahí fue detenido y va a ser puesto a disposición de la justicia por mantener esta arma de guerra y además de eso por amenazar a las diferentes personas involucradas en estas imágenes de cámaras de seguridad, Carla. El riesgo ahí para los locatarios, para también las personas, el público. Bueno, vamos a ver en qué queda este caso, la investigación también pertinente, Fabián. Muchísimas gracias por este informe. Nos vemos. Bien, estamos despidiendo ya, son casi las 8:30 de la mañana. Gracias, como siempre, por habernos acompañado. Vamos a seguir con más noticias en Canal 24 Horas y en TVN. Siguen con ustedes todo el equipo del Buenos Días a Todos. Que les vaya muy bien.